Bueno, maestros, hay una pregunta para ustedes cuatro. Supongo que ustedes, algunos de ustedes nació aquí en Bogotá, ¿cierto? Ustedes nacieron acá en el interior del país. Es mal. Bien, excepto Rodney, que es de Barranquilla. Bueno, la pregunta es, ustedes no nacieron en la Orinoquía colombiana, pero ¿por qué razón cultivaron esta música? Si es que se, o sea, es, esa música, ¿cómo les llegó a ustedes? ¿Cómo la aprendieron? ¿Se identifican? ¿Cómo fue ese proceso? En la costa, que fue, era difícil escuchar la música llanera. Esto fue por allá como en los años 50. Llegó un grupo llanero, Bertica la Cieguita, era ella, una cieguita, y fueron con un grupo venezolano. José ya trabajaba en la radio, trabajaba en La Voz de la Patria, y José prácticamente presentó a ese grupo. Entonces yo me olfateé y escuché con todo el rigor del caso la música llanera, y dije, qué cosa tan bonita. Y José continuó haciendo programitas, ponía un concierto en la llanura, todas estas cosas. Entonces prácticamente ese deseo de ocultar un poco más la música llanera se debe a José. Porque desde la radio, desde La Voz de la Patria, él... Año 50, ¿no? Año más o menos. José, ¿en qué año viene siendo cuando llegó la cieguita? Berta, 58. ¿Cuánto? Abril del 58. Abril del 58, 8 años estaba yo errado, pero bueno, estábamos en la década del 50. Bueno, maestro Rufo, sí. ¿Cómo fue su caso? Toda mi familia es de Boyacá, orgullosamente, y el arpa, yo decidí aprender a tocar arpa cuando ni siquiera aquí en Bogotá había clases formalmente de arpa. Alguna vez mi hermana mayor, que falleció, ella se llamaba Teresa, me invitó a un concierto de un grupo que se llamaba Cuarteto de Arpas de Nueva York, y curiosamente tenía dos boletas. Y yo sabía que yo no clasificaba a esa invitación, porque yo en ese momento pues era el pequeño de la casa, soy el menor, pero en ese momento era muy pequeño. Y justamente Tere me dijo, quiero ir con Rufo. Entonces yo me sentí realmente grande. Me llevó y nos fuimos Tere, mi hermana y yo. Y sentado allá, me acuerdo de cómo era el concierto, eran cuatro arpas. Era un cuarteto de cuatro. Y ahí yo decidí, yo dije, algún día yo quiero ser arpista, pero no había quien enseñara aquí en Bogotá arpa. Estaba ligado con la Academia Luisa Calvo, entonces ahí comencé a aprender otras cosas diferentes, hasta que el siguiente año llegó la excelente noticia que llegaba un maestro a dictar clases de arpa, y ese maestro es a quien hoy rendimos un homenaje sincero y de agradecimiento. Qué bueno. Mi profesor y mi maestro, René Fernando de Vía. Entonces, para él no solamente mi reconocimiento, sino mi agradecimiento. Así fue que llegué yo con la música, concretamente llanera en ese momento, pero por venas, por sangre, por tradición y por familia, la música, el arte siempre ha estado ligado a nuestra familia. Ve, qué buen testimonio. ¿El caso suyo, maestro? Sí, el caso mío es muy parecido al de Rufo también, tradición de la familia de los Garavito y de mi padre, pues ya él llegaba por las tardes a la casa y se sentaba a tocar el tiple, era un solista tremendo. Y empezaba a tocar a esta hora, por ejemplo, había luz y le daban las 9 y nadie encendía la luz, pero se sentía la música que tocaba mi papá al fondo. Y después entonces ya el interés pues ya está en los genes y empieza uno a hacerse a los amigos, a los colegas musicales, y están incluidos todos los instrumentos de nuestra riqueza colombiana musical. Entonces hay que averiguar e investigar de todos los géneros de música que tenemos, porque nosotros tenemos un país que no solamente es rico por su naturaleza, sino en su música y en sus costumbres y sus diferencias con todas las regiones. Entonces, pues, uno de los géneros que nos pusimos a estudiar fue la música llanera, y así pude pues alternar y conocer a todos estos amigos, que fueron los mejores también del género de la música llanera, y esa es la razón por la cual tuve que ver con el género de la música llanera. Espérame, maestro, perdóname. Maestrísimo. Bueno, en mi caso, pues yo trabajaba aquí en Bogotá con Lissi Maco Sánchez, una artista de Huila,
a ver, Tolima, Ibagué. Y pues él una vez me dijo, oiga, oye, Luis Ariel, se va sin maraquero, de pronto le gustaría ir a tocar con él. Entonces yo le dije, pero yo no toco mucho, yo apenas pues tengo pues algo de maraca, ¿no? O sea, no tenía así bien la base ni nada de eso. Pero me dijo, no, tranquilo, que allá pues usted va y hace la audición. Así de pronto, quien quita que de pronto se quede con él. Le dije, bueno, yo pues voy y hago la audición y pues yo pensaba irme una vez para la casa. Resulta que llegué ahí al castillo de Chapultepec, era en la 34 con 13, castillo Chapultepec, y ellos estaban descansando cuando yo llegué. Entonces lo que me dijo fue, póngase el uniforme y vamos así a la tarima, y eso pues lleno. Y llegamos y dije, uy, no, pero yo nunca he tocado ni ensayo ni nada de esto. Dijo, no, camine. Y fuimos, y de esa vez pues empecé yo a tocar música llanera. Después me conocí con René, que pues también el hermano había salido del grupo. Entonces yo fui a integrar también el grupo de René de Vier, Los Vaqueros, en ese tiempo. Y pues esa fue la primera grabación mía, la última grabación de Luis Ariel. ¿La primera de cuántas, Gilberto, hoy? De 236 grabaciones con diferentes grupos. Discos. Ah, discos, producciones con, discográficas. Sí, con diferentes larga duración. De todo el disco, no uno, sino todos los discos, discos de a dos. O sea, en promedio sí, usted puede decir que ha grabado alrededor de 200, ¿qué? 36. LPs. A y B. 233. Por eso, larga duración. LP. Sí, LP. Con diferentes agrupaciones. Con agrupaciones. Con Darío, con Darío Roballo. Con René empecé con Manuel Jorge, después con René, los primeros. Y pues con Carlos Rojas, con Rufo. ¿Te conociste con Mandarina? Sí, claro. Bueno, amigos. Bueno, entonces, a ver, ya. Sí. ¿Ustedes consideran que ustedes aprendieron de forma autodidacta? ¿Ustedes escuchaban, transcribían? ¿O su escuela fue la calle, la taberna? Rápidamente, ¿cómo fue eso? ¿Su formación? Bueno, en el caso, ¿hubo academia? No, sí hubo academia. Yo hice más o menos 5 semestres ¿cómo es? Gramática musical, 4, arpa, maracas, todo eso se hizo, voces, coros, entonces todo eso iba integrado ahí. Sí, íbamos preparados, pero llegamos sin preparación. Pero cuando llegamos allá, sí fue poquito lo que tuvieron que enseñarnos, porque ya teníamos mucha base de la calle. Bien, Yo repito, la escuela de arpa mía fue la de René, absolutamente. Sí. Desde luego, ya con el paso de los años, adquiere uno conocimiento de otras personas, sí, en otros estilos, en otras cosas. Con Manuel J., por ejemplo, con Manuel J. Laroche, a quien tengo una admiración por él, estuvimos diseñando, construyendo arpas. Son muchas cosas las que puede uno aprender de diferentes personas, pero toda la escuela mía, desde el comienzo, René. Bien, ¿y en el 4? ¿La escuela de quién? Bueno, es que ¿influencia? Yo no solamente tengo que ver con el 4, yo puedo tocar guitarra, el bajo, puedo tocar la guitarra, y como explicaba antes, pues los diferentes géneros de música, pues hay que entender de los géneros que tenemos en nuestra música colombiana en general. Entonces, yo tengo formación del maestro Francisco Cristancho. Y tengo la formación de la calle y tengo todas las formaciones, sí. Yo... Muy bien, ¿y usted, maestro? Bueno, mi formación sí fue en la calle. Yo empecé tocando música de todo, bolero, de todo, pero en la calle. Pero ustedes escuchaban, transcribían, sí, compartían, claro, con otros músicos, así sí, fueron aprendiendo. Claro, sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces ahora sí, vamos a... Maestro, por favor, de pie. Bueno. No, yo sí, simplemente quería darle un aplauso porque son muy honestos en decir mi mejor escuela, a mí también, mi mejor escuela, llamémoslo así, del mundo de la música fue la calle en Europa. Cosa que a muchos músicos les da vergüenza decirlo, porque muchos pasaron por ahí. Sí, los que, por ejemplo, pasaban la gorra, porque eso se está viendo hoy día en Colombia. O sea, estamos atrasados en ese sentido. Hasta ahora se está viendo eso aquí. Sí, sí, pero sí, eso en Europa era algo natural. Esa, y eso es una escuela que una gran escuela. La gente lo da con gusto. Sí, lo que quería agregar era que me alegra que ellos reconocen de que la calle es una escuela necesaria. Claro, para la música popular, pero la pregunta ya para seguir con esta tertulia y la parte musical es...
¿Ustedes consideran que desde Bogotá también, o sea, contribuyeron los músicos acá a forjar ese movimiento de la música llanera en Colombia? Claro, sí. Porque esta música prácticamente es urbana, pues. O... Mira, en los cuando se fundó la Casa Llanera, que la fundó un sanmartinero de nombre Chucho Suárez, que fue alcalde de Villavicencio, él ayudó a abrir camino para que la música llanera empezara a ser, como quien dice, interesante para algunos políticos. Usted sabe que todo folclore, si no está la política por medio, es difícil de que pueda surgir. Y al mismo tiempo la radio y los periodistas empezaron a fijarse, porque se hizo un desfile por toda la carrera séptima, con arpas, que venían arpistas de Villavo, San Martín, hasta de Yopal, y el hombre convocó a un montón de músicos. Y eso fue, parece una manifestación de estudiantes, pero era toda la colonia llanera. Eso ayudó de que la música llanera se le prestara interés en los distintos medios de información. ¿En Villavo? No, aquí en Bogotá, carrera séptima. Entonces, de ahí, de esa generación, de esa época, es que, por decir algo, que le quería interpelar, yo es cuando conozco a Hernando Garavito, porque Hernando Garavito, pues, estaba en una onda también de la balada, ¿no? Sí, claro, sí. Con Raúl Santi, creo, ¿no? Sí. Y, en fin, pero... Eso que Bogotá, desde luego, se convirtió como en el epicentro de la música llanera a nivel nacional. Ya la música llanera no es de los llaneros, eso es de todo el mundo. De hecho, viven sí. Acá muchos... En los carnavales han invitado grupos llaneros. En el festival de Arpa Criolla participan muchos bogotanos. Claro, por eso le digo, la música llanera ya no es de los llaneros. Mire... En el año 74 grabé, en el año 74, vea cómo es con las cosas, me llaman de Sony, en el año, no, por la época cuando me conocen en Sony, hago una grabación de vallenato con los hermanos López, ellos tenían una canción que se llamaba Diosa Llanera, que no trascendió desde luego el ritmo, toda la cosa, no trascendió, pero yo grabé con los hermanos López, un tema que ellos tenían así, Diosa Llanera, dedicado pues a los llanos, en ritmo de, no sé si era de merengue, era vallenato, no recuerdo. Después me llamaron Silvio Brito, otro vallenatero, con el que hicimos, ahí sí hicimos Carmentera. Es así, parece que fue un bombazo por allá en la costa, era el que toca el arpa, soy yo. Entonces la música llanera en Bogotá se convierte ya como en una colonia de los llaneros, y de ahí se expande. Bueno, maestros, entonces ahora sí, vamos a la parte musical. ¿Qué nos van a interpretar? Bueno. ¿Un tema? ¿Coge? Sí, es un tema llanero titulado El Sapo. Y también le metemos otros... ¿Con chipola? Con chipola y se hace un breve mosaico con estos golpes. Verano a las orillas del bosque. Cuando cae un aguacero, cuando cae un aguacero, el sapo canta sabroso. Cuando cae un aguacero, cuando cae un aguacero, el sapo canta sabroso. El sapo quiso casarse con una rana playera. Y cuando la vio en bikini, y cuando la vio en bikini, se puso como una piedra. Este sapo que le canto, al que le canto, lo traje de mi región. Este sapo que le canto, al que le canto, lo traje de mi región. Y lo bailan las mujeres, y lo bailan las mujeres, de la cintura al talón. Y lo bailan las mujeres, y lo bailan las mujeres, de la cintura al talón. Este sapo que les traigo tiene un ritmo pegajoso. Es el sapo de mi tierra, es el sapo de mi tierra, que es muy feo y muy chistoso.
historia de pozo. Sapo no canta el verano a la orilla del pozo. Cuando cae un aguacero, cuando cae un aguacero, el sapo canta a pozo. Cuando cae un aguacero, cuando cae un aguacero, el sapo canta a pozo. El sapo quiso cantarte, el sapo quiso cantarte como una rana playera. Y cuando la vio el piquini, y cuando la vio el piquini, se puso como una piedra. Este sapo que le he traído, hay que le canto, traje de mi región. Este sapo que le canto, hay que le canto, traje de mi región. Y lo bailan las mujeres, y lo bailan las mujeres, de la cintura al jabón. Y lo bailan las mujeres, y lo bailan las mujeres, de la cintura al jabón. Este sapo que les traigo, este sapo que les traigo, tiene un ritmo pegajoso. Y lo bailan las muchachas, y lo bailan las muchachas, este ritmo pegajoso. Maestro René, por favor, cuéntenos a todos. La música esta que ustedes tocan genéricamente se conoce en Colombia como joropo. ¿Es así o no? Ya. Normalmente todo el mundo decía joropo. Casi no se conocía como música llanera. Decía la tierra del joropo, qué sé yo. Pero hoy día ya se habla de joropo como un parrando. Porque joropo en sí, la palabra joropo define es una fiesta, okay. No un ritmo. Pero entonces, ¿cómo le llaman a esta música? Un joropo. Okay, joropo. Esto que estamos haciendo aquí es como un joropo. Bien, pero la reunión. Pero el género musical, la forma, ¿cómo se le llama? Se le podría decir música como los llanos o música llanera. Listo, música llanera. Uh-huh. Dentro de ese complejo de música llanera hay subgéneros, hay estilos, ¿usted sabe a qué me refiero? Claro. Que ustedes aquí hablan de zumba, que zumba, de pajarillo, de kirpa, de merecure. Bueno, una cantidad de denominaciones que para un público que nos está viendo es difícil identificar. Sí. Así brevemente, cuéntenos cuál es la característica, por ejemplo, de un pasaje, que es lo que más se escucha. Mira, el pasaje es la parte romántica del baile llanero. Es la parte romántica del baile llanero. Y ya lo que se llama la música recia, que ya es el de donde se derivan todos esos nombres de esos sones. Yo no digo golpe porque a mí nunca me gustaba asociar esa palabra golpe con la música. Yo prefiero decir son. Okay. Entonces, todos esos sones, como la kirpa, como el seis, hay tres clases de seis, y por decir algo, San Rafael, diamantes, etc. Entonces, maestro, estamos hablando del pasaje llanero. Ahora, la parte romántica es el pasaje, por ejemplo, por decir algo, que es la parte romántica del baile, donde no hay que demostrar el zapateo ni nada de esas cosas, es el valseo. Bien. ¿Ya no? Pero ya la parte del joropo recio, ahí sí es donde sí. El hombre demuestra... Ok, pero entonces, ¿le parece? Vamos a ir por partecitas, un fragmentico... ¿Un pasaje? De un pasaje, sí. Ah, ¿sí? Bueno, un fragmentico, sí, un maestro, pasaje. Pues. La mano derecha, la función va haciendo como la melodía y arpegios, ¿no? Sí. Y la mano izquierda va haciendo bordones, o sea, los bajos. Sí, claro, ¿sí? Los bajos. Yo siempre he sido perseguidor de los bajos en el arpa. Yo si no siento el bajo profundo en el arpa, como vacío. Que la voz no me sale. Bien. ¿Eh? Ahora, eso es como tres cuartos, ¿no? Lo que es pasaje. Sí, lo que es la bien. Música. Ahora vamos a la música recia. O sea, lo que llaman el seis. Ya. Bueno, eso ya son... diferentes modalidades, ya hay seis por derecho, hay pajarillo, hay seis numerado, zumba que zumba, kirpa periquera, pero eso son modalidades, pero el ritmo es el mismo.
O sea, es la parte recia. Entonces, ¿qué determina un género? Ahí, que el uno va a 6 octavos y el otro 3 cuartos. Sí, no, pero ¿qué diferencia entonces entre una periquera? Ah, ya. ¿Es el modo mayor o las progresiones armónicas? La sucesión armónica. La línea melódica. La sucesión armónica. Ah, entonces lo determina son los cambios armónicos. Sí, sí, claro. Sí. Ajá. Sí. Bueno, a ver, ¿cuál es el más característico de ese? Hazle varios. Hazle varios de ahí, métele tres. Ah, bueno, entonces, pero díganme. Dile cuál primero y el otro. Algunos. Pero van diciendo. Esto es lo que se conoce como 6 corrido, que es lo que en realidad se tocaba en Colombia antes. Porque en Colombia, 6 por derecho ni pajarillo, en realidad eso no es de nosotros. Lo que es de nosotros es el corrido llanero. Esta que viene así, que no es atravesado el ritmo. Es el acento fuerte entra en el primer tiempo del compás. Y aquí lo va a ver. Pero eso es donde el llanero pega el grito arriba. Lo que pasa, le llaman el famoso... El grito, el eco. El eco o el... O el tañido. O el tañido o el pitar del toro. Porque el toro no brama, el toro pita, ¿no? Al toro hace... No, hace... Oh, la verdad que no. Esta música está en compás de 6 octavos, ¿cierto? Esto va a 6 octavos. Bueno, otro que me decía ahorita, ¿cuál era? ¿Una periquera? Sí, por ejemplo, sí, exactamente lo que decía Hernando, lo que cambia es la armonía. La sucesión armónica, sí. Sí, la sucesión armónica. Pero todo esto está en modo mayor. Sí, y hay en modo mayor y modo menor. Cuando, por ejemplo, eso que toqué ahorita sí. También existe en modo menor. Sí. Que pero ya llaman, tiene otro que nombre. Es lo que llaman catira. ¿Sí me entiende? Es lo que llaman catira. Cuando dice, toque una catira, se entiende que es un corrido, pero en tono menor. Ah, o sea que lo que determina el estilo, el nombre de catira es la, que está en modo menor. No, exactamente, pero, sí. Es que la catira es en modo menor. Hagamos una catira, maestro, tiempo pero... Tiempo fuerte, muy... la cuerda. Ah, bien. Tiempo fuerte también en el primer tiempo. Sí, el acento fuerte. Bien, entonces, ¿qué iba a hacer ahorita? ¿Qué era otra que una buena guerra. Es más, antes no se decía... periquera, en algunas regiones de Venezuela. Todo esto que estamos hablando... ¿Sí? ¿Eso vino de Venezuela? Todo eso viene de Venezuela. Ah. Exceptuando, no sé, el corrido, porque el corrido sí se tocaba aquí. Pero como le dije ayer, esto es posible que eso vino de la herencia que nos dejó la campaña libertadora. Entonces, cuando se habla ya de otra modalidad, otro círculo armónico, vamos a ver una periquera. O Juana Guerrero, como yo la conocí. Juana Guerrero. Es la misma. Otro le decían mucho Hernández. Pero en este caso, perdón, antes de empezar... El arpa ahí está afinada por re mayor, y modo mayor. Sí. Ya el ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿Cuatrista? Sí. Tiene que saber que usted va a tocar en re mayor. Sí, de que se dice una periquera es sí, en sí. Sí, claro. Todos tenemos que conocer de qué se trata, claro. Sí, sí, me sí, dice... No, claro, pero recuerda que nos están viendo y de pronto sí, no sabemos de eso. Si él me dice periquera, yo sé que es una periquera. Y en tono mayor. Claro, yo sé que tengo que ser. Y es en tono mayor, porque si es un... Si le digo un zumba que zumba, sí. Es una periquera, pero en tono menor. Correcto, es modo mayor, pero la tonalidad... Una cosa es el modo y otra cosa es la tonalidad. Porque yo puedo tocar la tonalidad de re, de do. Ahora, el modo mayor, sí. Eso es una cosa. Bueno. Es como decir San Rafael... Es un mismo San Rafaelito, pero en tono menor. San Rafael es uno, en tono menor, y San Rafaelito es el mismo, pero en tono mayor. Lo mismo que también hay la quirpa, por ejemplo. La quirpa, exactamente. Es de una persona, lo pusieron así porque hay un tipo que en Venezuela se llamaba Quirpa, y él se llamaba Quirpa. Y como él cantaba de esa forma, él hacía sus coplas e improvisaba, con esa sucesión armónica se quedó la quirpa y esa sí. Es la quirpa. Bueno, ahorita les hago un comentario de esto. Adelante. El gabán también es en... Sí, el gabán. Bueno, exacto. Música maestra. Thank you.
digamos, la progresión armónica es lo que determina aquí el nombre del estilo. Ya eso está establecido así, como en el blues, que hay no sé cuántos compases. Hay un patrón, lo que se llama un patrón, ¿no? Bien. De todas maneras, la música llanera han habido muchos como injertos, porque recordemos que antiguamente en Venezuela no existía el vals pasaje. Eso salió, fue con los nuevos, apareció fue con los nuevos músicos que llegaron con títulos de Europa, cuando la gran bonanza venezolana, cuando tantos músicos fueron becados para ir a Europa en los tiempos de Pérez Jiménez, y todos esos músicos que hicieron grandes aportes, enriquecieron la armonía, enriquecieron incluso la extensión de los instrumentos. Y entre esos, pues, bueno, ahí estaba un Aldemaro Romero, para contar toda esta gente. Y algo otro que, aunque no fueron becados en Europa y toda esa cosa, como el caso del maestro Vicente Torrealba, pues crearon un estilo de música de salón. Y de ahí nace esa música romántica, ya como lo que se llama Torrealberas. Y todas estas canciones que cantaba Mario Suárez, Héctor Cabrera. Buenas voces. Voces de escuela. Corrígame, por ejemplo, hay una obra que se llama Rosario. Ese es un típico. A ver, empieza, por ejemplo. Ok. De salón, okay. Pero eso los folcloristas, digamos, puros, no aceptaban eso. Comercial. Al mismo maestro Torrealba le costó muchos años de discriminación y de ataques, ¿no? Sí, porque se atribuye claro. Que él fue el que creó el vals pasaje. Claro, y al mismo tiempo pues se sentían celosos los criollos puros y decían que era el maltrato a la música llanera. Y, en fin, usted sabe que esto pasa en todo género musical. En México pasó lo mismo, ¿no? En España pasó lo mismo con el flamenco. ¿Y la tonada? La tonada son torrealberas que... Pero en realidad mismo Torrealba lo decía. Yo no inventé eso, es una copia. Yo una vez en Lanzarote, por allá en las Islas Canarias, escucho algo que decía, algo que iba así, pero como en tono menor, claro, pero así. ¿Y sabe qué era? Música africana. Entonces, conclusión. Hablar de originalidad nuestra, pues es casi que imposible. Cuando yo oigo eso, digo, pero eso suena como una tonada. La tonada es como una especie de un pasaje, círculo, pero lento. Un círculo armónico de primero, tónica, cuarto y quinto. Exactamente. O sea, tónica, subdominante y dominante. Esas son las funciones armónicas. De ahí nació, pero los grados son primero, cuarto y quinto, ¿no? Póngale mi menor. De ahí nació. Esa misma círculo armónico, sí. Y ese estilo lo escuché en una emisora
de ahí de las islas, estando en las Islas Canarias y la emisora allá del otro lado, allá cerca de África. Entonces uno dice, caramba, pero ¿cómo así? ¿Y de dónde eso? Y claro, bueno, en Cuba existe ese círculo armónico, porque sabe que Cuba es la madre de todo lo caribeño. La Guajira. Exactamente. Entonces hablar de que la música, de que por ejemplo la tonada de estos realberas, no, pues eso. La tonada puede ser mayor o puede ser. Sí, claro. Esa está bien. Y no cambia el nombre, y no cambia. Esa tal vez es la única que no cambia de. Y cambiándole de tono. Y cambiándole de tono menor a mayor y no cambia el nombre.